GPS en cooperativa. Oh, qué romántica, Paula. ¿Me quieres decir algo? Sí, había llegado este momento, Paula. Corre la pata para allá. Corre la pierna para allá. No me pedís pata. ¿Qué me quieres decir con Roberto Carlos? Que nuestro amor es así, Paula. Puras mentiras, puro chamullo. Esto es porque Roberto Carlos recibió un homenaje en los Grammy, que se realiza la ceremonia esta noche. Y tenemos un invitado muy especial hoy, Marco Silva. Te lo voy a presentar. Preséntamelo. Porque yo tuve el gusto de conocerlo en el verano. Nos tocó hacer junto al Festival de Viña. Aunque tú no lo creas, wow. ¿Viste? Claudio Vergara, su editor de espectáculos del diario de La Tercera, que nos viene a contar de estos Grammy. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto gracias por venir. Bienvenido, Claudio. Así es, casi en verano nuevamente. Con es este cierto, clima. Casi sí, en verano, ¿viste? Casi verano, vas, sí. Contigo casi volvió año. El sol. Perfectamente, exacto. De hecho, tengo que volver acá para que el sol salga nuevamente. ¿Viste? Oye, no, Roberto Carlos, decíamos, recibió un homenaje, pero la ceremonia es hoy día. ¿Por qué se entregaron reconocimientos ayer? El Grammy siempre funciona así. Tanto el Grammy latino como el Grammy estadounidense entregan con un día de anticipación o un día previo a la gran ceremonia un homenaje a la persona del año, al gran compositor del año, personaje del año. En este caso pasan los Grammy estadounidenses, que ha hecho algo similar con Bob Dylan, por ejemplo. Ahora lo va a hacer con Lionel Richie el próximo año, y los Grammy latinos funcionan bajo la misma lógica. Entonces, por ende, se premia a Roberto Carlos como persona del año, se le tributa, y en un homenaje que es básicamente a su trayectoria. En el caso de los Grammy latinos, se premia a Roberto Carlos, me parece a mí, por ser el artista brasileño más universal, y artista brasileño el primero que hace un puente con la música en español, que se atreve a cantar en español y a tener éxito en español, pese a que su idioma de origen es otro, como sabemos, el portugués. Claro, tempranamente, además, a principios de los 70 empezó a hacer discos en español. Exactamente, ahí se empieza a ser famoso en español y empieza a tener un mercado muy cautivo en lugares como Chile. Sin ir más lejos, estuvo en el Festival de Viña, en un mítico Festival de Viña en los 70. Es como el sueño recurrente de la alcaldesa Reginato, de hecho. Como que ella lo quisiera tener siempre sobre el escenario de la Que viniera todos los años, claro. Bueno, de hecho vino hace un par de años precisamente por el entusiasmo y el ímpetu de la alcaldesa, lo que fue agradecido, digamos, por todos los que nos gustan. Oye, Humberto Gatica también premiaron ayer. Humberto Gatica en un premio que es un poco más de los directivos del Grammy, pero un reconocimiento que no es menor, primero porque el Grammy, y segundo porque en su caso, en el de Humberto Gatica, productor chileno que trabajó con Michael Jackson, Michael Bublé, etcétera, se lo entregó Celine Dion, sin ir más lejos, que probablemente debe ser de la artista estadounidense más vendedoras de la historia, que también trabajó con Humberto Gatica en muchos de sus discos. Él trabajó como productor. Por ende, se premia a Humberto Gatica en una categoría que pertenece más a la parte de los directivos, etcétera, pero es un premio también a una trayectoria de un hombre que se fue hace mucho tiempo de Chile en los 70, sobrino de Lucho Gatica, y que fue muy importante en discos como los de Celine Dion, como los de Il Divo, Michael Bublé, en un pop un poco más melódico, si se quiere, un poco más azucarado, si lo podemos definir. Claro. De alguna manera. Michael Jackson, ¿no? Que ya ahí hizo historia. O sea, esa es una liga mayor, Thriller, sin duda. Sí, participó en Thriller, sin ir más lejos, sí, de claro. Michael Jackson. Y ahí chapó máximo, y lo listo. Máximo. Oye, Claudio. No siga, señor. Está bueno. Con eso era suficiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los Grammy latinos? Porque no son, evidentemente, los Grammy americanos. No, claro, sí. Pero ¿de qué hablamos? ¿Es uno de los premios más importantes de la música iberoamericana o no tanto? Es un premio básicamente que entrega la industria. Hay que entender que esto es un timbre de la gran industria oficial, de los sellos, de los grandes medios, y se hace porque en Estados Unidos el mercado latino empezó a crecer mucho a partir de la comunidad latina inmensa y voluminosa que existe ya desde el año 2000. El año 2000 al menos empiezan los Grammy latinos en Estados Unidos. Bueno, estos Grammy es una especie de timbre oficial de la industria. Siempre ha sido muy discutido si realmente se premia lo mejor, si realmente se premia la mejor música latina que existe en este momento en el continente, o finalmente la más popular, la más mediática. Yo creo que es una mezcla, finalmente. Es la industria. Finalmente premiando. La industria validando eso. Yo creo que una validación de la industria es un timbre que te dan los grandes sellos, las grandes multinacionales. Pero además una vitrina, porque el show televisivo se transmite en directo para 80 países sin ir más lejos. Digamos, o sea, llegar ahí, llegar a estar en la ceremonia. Y tener prestigio, claro. Colocar el sello de Grammy en tu currículum. Listo, Y el gramófono en la repisa, ni te Y con la foto tomada detrás, claro, y el gramófono ahí en el Una selfie. Es increíble, claro. Entonces, yo creo que es la validación de la industria y finalmente le da un vuelo a tu trayectoria de cierta relevancia. Ahora, también muchas carreras no cambian por un Grammy, no es que a partir de un Grammy, menos un Grammy latino, una carrera vaya a tener un antes y un después. Le da cierto realce a tu nombre, etcétera, pero una carrera no se torna más o menos importante porque haya ganado un Sobre Grammy, todo un Grammy, etcétera. En esta industria musical que ha cambiado tanto, ¿no? Aparte. Hace 10 años eran la venta de discos y ahora son solo eventos.
Son solo conciertos. Solo conciertos. Claro, entonces concierto, es otro tipo de enfoque. Otro tipo de enfoque finalmente. Claro, ahora hay muchas bandas o grupos que uno lo escucha mucho por YouTube, por Spotify. Claro, y por canciones puntuales y no discos. Exacto, claro. O que también hacen recitales gigantescos, muy memorables, pero que no son bandas a lo mejor que vendan muchos discos o que incluso estén en los Grammy, por ejemplo. Claudio, entremos directo a la cancha porque cuando hablamos de nominaciones, en esta premiación de esta noche, sí, los que tienen más nominaciones como país, si uno los agrupa, claro, es México, ¿no? Sí, exactamente. Que tiene la mayor parte de las nominaciones. Claro, es algo bastante histórico. La verdad que los Grammy latinos es unos Grammy que, curiosamente, pese a ser latinos, siempre se han entregado en Estados Unidos, digamos. Es finalmente la industria latina de Estados Unidos la que premia a Latinoamérica. Por tanto, se premia a los mercados más importantes de la región, los más populosos, que son México, Argentina, Colombia, en menor medida Brasil, Puerto Rico. Bien. Y ahí siempre Chile entra jugando, digamos, como a un nivel muy secundario, de chico a grande, si se quiere. Y en México estaba leyendo que Leonel González, que yo personalmente no lo había escuchado... Leonel García, perdón. No lo había escuchado nunca. Es el que más nominaciones tiene dentro de las nominaciones mexicanas. Exactamente, de un ex Sin Bandera, digamos. Un cantautor romántico que formó parte de Sin Bandera. Sin Bandera sí lo escuchaba. Bueno, eso sí, pues bueno, estaba en el Festival de Viña, han venido muchas veces a Chile, una banda muy muy popular, digamos. Ahora, claro, el tamaño de la industria mexicana es muy importante, pero también lo que dice es que en California, claro, y en algunos otros estados, la presencia mexicana hace que se escuche mucha música latina. Mucha música mexicana, exacto. ¿Hay alguna sorpresa en esto de los mexicanos o es más o menos esperable todos los ganadores, mira, y todos los postulantes? Esperable, la única sorpresa, creo, el matiz que da este año es que está Natalia Lafourcade, que puede ser que la estamos escuchando, que es una artista que tiene algo de chileno. Claro, bueno, ¿cierto? Sí, pues claro, tiene un parentesco ahí con Enrique Lafourcade. Y ella también está muy inspirada en Chile, ha consumido mucha música en Chile, etcétera. Natalia Lafourcade es una cantante mexicana que hace música que tiene que ver más con un poco con la raíz mexicana mezclada con el pop. Por tanto, se sale del molde de los grandes patrones del pop latino, como pueden ser Ricky Martin, Shakira, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, que si bien están nominados en esta entrega de los Grammy Latinos, ella creo que marca un poco un punto de disonancia con una voz un poco más joven, un poco más fresca, un poco distinta también a lo que uno viene escuchando. Uno dice, ¿por qué nuevamente va a ganar Sanz un Grammy Latino? Carlos Vives, que probablemente se lo merezcan y está muy bien que sea así. Pero también de repente la industria latina, que es una industria que siempre sobrevive en base a géneros muy codificados y géneros bastante predecibles, está bien que a veces alguien como Natalia Lafourcade con otra propuesta, una persona que habla más de Violeta Parra, más alternativa, tiene una cosa más folclórica, más juvenil. ¿Te acuerdas que hablamos con ella hace poco cuando estuvo en Chile? Sí, pues, estuvo hace muy poco en Chile, de hecho. Me parece que está bien que ella tenga ese espacio en los Grammy Latinos, pese a que es muy probable que igual hoy día en la noche ganen a lo mejor los mismos de siempre en ciertas categorías, como Ricky Martin, por ejemplo, Alejandro Sanz. Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz tienen 4 nominaciones. Exacto. Pablo Alborán, Miguel Bosé, Ricky Martin y Vicentico, 3. Claro. O sea, esos son los que encabezan la lista. La lista. Y es muy probable que muchos de ellos, por ejemplo, como Alejandro Sanz, con un muy buen disco que sacó hace un par de meses, termine ganando a lo mejor las categorías más importantes. Pero también los Grammys tienen que llegar a una mezcla que vamos a verlo ya con los artistas chilenos, entre equilibrar música con cierta calidad, quizás música que va por otro tipo de paladar, un poco más alternativa, con las cosas que escucha todo el mundo, que es básicamente Ricky Martin, en algún momento Shakira, Miguel Bosé, claro, etcétera, etcétera. Ahí tiene que llegar a cierto equilibrio los gustos latinoamericanos finalmente. Ahora, los chilenos también nos hemos ganado algunos Grammy más de producción, más de dirección artística. Me acordaba del Chris Mangi con el Coco Stambok, ¿no? Que ganaron un Grammy y ahora produjeron el nuevo disco de Schuster, de Augusto Schuster, claro, que está re bien armado, con Katica también entre medio, grabando en Los Ángeles, pensando en los Grammy también, en la internacionalización de la carrera de Schuster. Exactamente, y que ahora la está rompiendo de nuevo en Argentina, claro, que son como esos guiños populares que uno dice, este gallo con un poquito más de carrera va a ser como el nuevo internacional chileno, ¿no? Es lo que esperamos. Por ejemplo, si tú te fijas en yo tengo una estadística acá que puede parecer un poco lapidaria, pero es interesante que finalmente en los Grammy Latinos Chile ha sido nominado 31 veces y se ha ganado solamente 3 Grammy de esas 31 veces, y las 3 veces ha sido con 2 veces con La Ley y una vez con Beto Cuevas. Básicamente Beto Cueva es el único que ha reinado en los Grammy Latinos. Y un poco a propósito de los Schuster, que dices tú que finalmente para que un artista chileno pueda roncar a los Grammy Latinos tiene que asemejarse al formato de la superestrella latina, al formato quizás de un Ricky Martin, de quizás en algún momento, no sé, un Miguel Bosé,
Probablemente a lo mejor otros artistas como Annie You, por ejemplo. Ahora es muy Chuster está haciendo una bachata como pop. Una bachata pop, una mezcla rara. Una mezcla, pero él quiere ser superestrella finalmente. Él quiere ser como una estrella latina importante, etcétera, etcétera. Oye, quedémonos en los chilenos a propósito que estábamos hablando de eso, porque son cuatro nominaciones las que tiene Chile para... Para esta noche, cuatro nominaciones bien diversas, particularmente la de Francisca Valenzuela, que nos llamaba la atención, porque yo al menos no sabía qué significa mejor diseño de empaque por su disco Tajo Abierto, y es necesariamente el disco diseño, físico. Claro, el diseño gráfico. El diseño gráfico, el diseño de la carátula, el dibujo y el arte interior que contiene el disco, que a esta altura a muchas generaciones les puede parecer súper obsoleto un premio por el estilo, porque se compran disco y menos disco en esa circunstancia de un álbum con un empaque tan llamativo. No es una nominación estrictamente artística. Lo estamos escuchando ahora. Exactamente, estamos escuchando con su último disco, Atajo Abierto. O sea, no es una nominación musical. Exactamente. Es artística, por el diseño del disco, pero musical estrictamente no. Exactamente. Pero sirve, como hablábamos recién, para que un artista como Francisca Valenzuela, que está en Las Vegas actualmente, vaya a hacer promoción, vaya a dar entrevistas, se vaya metiendo. Aparezca finalmente, independiente que no sea una nominación a lo que ella escribió, a lo que ella interpretó en su disco, sino que más bien a su sustrato, acompañamiento visual más bien. ¿Y qué otros chilenos están en el tema? ¿Está Astro? Astro, Javier Amena, los dos compiten en Mejor Canción Alternativa. Eso también es bastante interesante porque... Hablamos con Javier Amena acá también. Sí, también la tuvimos acá, mira, está entusiasmadísima con ir a la alfombra roja. Me imagino, entretenido. Ir a Las Vegas, ¿no? Está como en eso. ¿Quién no, digamos? Exacto. Pero mira, Astro y Javier Amena es bien interesante porque son representantes del nuevo pop chileno, de la nueva canción chilena que ha surgido el último tiempo como una especie de oleada y bocanada de una nueva generación. De hace algún tiempo se está hablando de esta música en Chile que tiene que ver con Jepe, Manuel García, Nano Stern, que son músicos jóvenes haciendo música y haciendo canciones de una manera bastante más desprejuiciada, etcétera. Pero esto pocas veces había tenido su eco y su consecuencia, digamos, en la masividad, sobre todo en la masividad de la industria latina. Son artistas que, pese a que se habla mucho de ellos, si uno lo piensa, no son artistas que tengan grandes himnos, que los conozca todo el mundo, como pasó con Los Tres o con La Ley, que eran canciones que hasta el día de hoy persisten, etcétera. Son artistas un poco que han salido muy de a poco del nicho, y es bastante meritorio que estén compitiendo en un, como les decía recién, en una premiación de la gran industria latina, donde hay mucho lobby de por medio, sobre todo los grandes sellos, donde un artista como Ana Tijoux estuvo nominada, me parece que 6 veces, y nunca ganó. Nunca ganó precisamente porque ella decía que... Categoría extrañísima. Música urbana. Sí, pero compartía categoría con grupos que uno decía... Claro, es que tampoco la pueden poner en rap, porque obviamente la industria del rap norteamericana es tan fuerte... Es otra cosa, que queda outside sobre eso. Entonces tienes que meterla en este otro panorama. Hacerla calzar en alguna parte. Claro, pero ahí competía, como dices tú, por ejemplo, con Wisin y Yandel. Claro, exactamente. Con Daddy Yankee, con Calle 13, que probablemente uno puede decir, hilando más fino, no tiene mucho que ver Wisin y Yandel con Andes de You, no tiene nada que ver. Calle 13 podría llegar a ser, pero ahí puede haber algún vínculo. Como en onda, en letra, digamos, ¿no? Pero lo demás, como en la temática. Claro, como en el estilo, finalmente en la actitud. Pero Ana Tijoux, de hecho, cuando perdió el año pasado, en la última nominación que tuvo, ella dijo que finalmente con los reggaetoneros no había nada que hacer. Queriendo decir finalmente que con los grandes nombres de la industria, como los reggaetoneros, era muy difícil. Por cierto. Y eso pasa con el Astro y Javier Amena. Me parece que la tiene un poco más complicada, en Mejor Canción Alternativa, pero es un mérito ya que estén allá. Y finalmente pueden hacer promoción y pueden hablar desde Las Vegas, desde la gran industria donde está Ricky Martin, Miguel Bosé, etcétera. Oye, y el otro sí que un hit. No, y además aquí está Astro, estamos escuchando a Astro. En GPS en Cooperativa, hablando de los Grammy esta noche, los Grammy latinos. Pero el último que decía yo que nos queda por mencionar de los nominados es Américo, ¿no? Américo de América. Que llega con el disco Por Siempre en la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenato. Sí. También ahí está la mezcla otra vez. Una mezcla muy rara, sí, propia de los Grammy en todo caso. Sí, muy extraña. Mira, sí, Américo yo creo que es un poco lo contrario a Javier Amena y Astro. Américo es un tipo que está en el ADN de lo que son los Grammy. Es más bien la música que él hace y la figura que él representa, es un tipo que estaba en algún momento destinado quizá a estar en esta premiación, porque Américo siempre quiso ser un tipo masivo, exitoso, que llegara lo más alto posible, a diferencia quizás de Astro, que es una banda más alternativa, que no es tan masiva, etcétera. Y por ese lado, Américo, que viene con el disco Por Siempre nominado, es un disco pensado para ser nominado a los Grammy. Hay muchos artistas que así lo hacen discos precisamente pensados para que su sello los tome, los introduzca, los internacionalice, puedan estar en una categoría de los Grammy y finalmente puedan tener el timbre que decíamos recién. Básicamente se da con bandas muy o con músicos muy pop
que siempre han querido ser populares y no tienen ningún empacho en reconocerlo, como Américo, obviamente. Américo debe ser de los artistas más populares de los últimos 10 años en Chile. Y con este disco él está postulando, yo creo que Américo tiene un poco más de posibilidades por lo que les decía recién, porque es un disco pensado para el mercado latino en Estados Unidos, para mercado a lo mejor como Colombia, Centroamérica, etcétera. Y yo creo que además sería el más feliz y de algún modo el que más explotaría este Grammy Latino. Probablemente yendo a matinales, yendo a lo mejor a entrevistas en todo tipo de medios. Quedándose por allá, tal vez un rato dándose una vuelta por Estados Unidos, quién sabe. Claro. Que es su sueño de hace mucho tiempo. Él en algún momento anunció que se iba a vivir a Miami, no le resultó finalmente. Pero yo creo que con esto a lo mejor le daría un impulso a su carrera. Que es curioso, esto es una percepción personal, yo creo que él obtiene esta premiación, esta candidatura al Grammy en el momento en que en Chile su nombre ya no es el fenómeno que era antes. Eso te iba a decir, sí. No es el disco más vendido de América, probablemente el que ha causado más sensación, pero y ahora acá. Está nominado acá, pues claro. Pero es que está mejor producido también, ¿no? O sea, parece que este disco tiene músicos distintos, ¿no? Grabado de otra manera, pensando en este público más internacional. O sea, los vientos, los bronces suenan muy distintos a los álbumes. Por lo menos estoy viendo aquí críticas internacionales que dicen eso. O sea, si bien los otros son más populares, este suena mejor. ¿Qué es lo que dice Claudio? Está producido como para para el mercado, para los estándares estándares foráneos finalmente, y con muchas canciones además que ya había incluido en otros discos, grandes éxitos. Entonces es el que tiene más opciones. Yo creo que es el que mejor podría aprovechar. La carrera de Astro, por ejemplo, podría darse un impulso, pero no sé si para Astro podría ser tan importante en términos mediáticos, en términos de lo que podría significar. Claro, tal vez nunca fue la pretensión. Exactamente, como lo puede ser para un artista como Américo, que yo creo que lo aprovecharía mucho más, y quizá en Chile también se le podría dar un nuevo aire a su trayectoria a partir de esto. Oye, los Grammy esta noche entonces en Las Vegas, Nevada, se transmite desde las 21 horas acá en Chile. Lo vamos a ver por MGM, ¿no? El Grand Garden Arena. Eso, tal cual. Donde uno ve pelea. Y Grammys, digamos, básicamente. Lo va a transmitir TDT desde las 21 horas y también va a haber un minuto a minuto, por cierto, imperdible para los que quieran en cooperativa. Y es muy curioso eso, porque lo que decía Claudio, ¿no? Que hay gente como Celine Dion que viven en Las Vegas. Casi seis meses al año pasan ahí. Elton John, Wendy Houston. Roberto Solorzano, en algún minuto dijimos que Celine Dion era norteamericana, pero es canadiense. Sí. Pero vive en Las Vegas. Es norteamericana porque Canadá está en Norteamérica. Pero bueno, sí, es verdad. Los estadounidenses se apoderan de todo Norteamérica y de América. Y dicen que son americanos. Nosotros no, nosotros somos chilenos. Tal cual. No alcanza. Claudio, un placer que hayas venido para que veas. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, te tengo que decir que con tarjeta Regalo Líder esta Navidad, el regalo lo eligen ellos, porque esta Navidad es tu mejor opción para regalar. Pídela en todas las cajas de Líder y Express de Líder en todo Chile. Tarjeta Regalo Líder, el mejor regalo de esta Navidad. Y hay uniones que quisieras evitar, como la de un plátano y una zapatilla, por eso nace una unión que te protege. Aseguradora Magallanes se une a HDI Seguros, dos grandes compañías de seguros unidas para hacer tu vida más simple. Visítalos en hdi.cl o en magallanes.cl. Si hace 10 años hablar inglés era clave, hoy es el chino mandarín. La Corporación Cruzando el Pacífico presenta las 88 frases de chino mandarín, video frases diarias de un minuto para que puedas aprender lo básico de este idioma. Más información en cruzandoelpacifico.org. Y Chilectra ha mandado el más completo tutorial.